Huh? How are you? Thank you.
I don't know what I'm doing now. Presencia de Dios en su maravillosa creación de amor para apoyar a Miguel García y Gabriela Vázquez. Una sonrisa expresa su amor. Estamos aquí para ser testigos de entrar en el pacto sagrado y gozoso del matrimonio civil. Compartamos la alegría de los novios, esa alegría que nació en aquel momento en donde sus miradas llenas de amor se cruzaron y se encontraron, donde sus corazones compartieron el mismo deseo de estar juntos. Vamos a celebrar esta unión de corazones, mentes, cuerpos y almas y les desearemos mucha felicidad, porque Dios dispuso que el matrimonio trae bendición y alegría. Por eso invoquemos su presencia divina antes de entrar en este pacto, que aunque solo es por el civil, siempre se debe tomar con seriedad, respeto y sobre todo con amor. Ahora los invito a que juntos oremos por los novios, oremos porque la felicidad
sea para toda la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios Padre, te damos la bienvenida a este momento especial donde Miguel y Gabriela desean unir sus vidas bajo las leyes terrenales hasta que la muerte los separe. Te pedimos, Señor misericordioso, que guíe los pasos y derrame muchas bendiciones sobre los novios aquí presentes. Te imploramos, Señor, por la paz en su hogar, en su familia y sobre todo en sus corazones. Te pedimos que tu luz y tu gracia se extiendan en cada uno de ellos y que brille en cada día de su vida. Te imploramos, Virgen Santísima, que intercedas por ellos para que un día puedan llegar a la gracia del Señor. Todo te lo pedimos con la oración que el mismo Señor nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer una cita bíblica. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, en adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, fue yo quien los elegí a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así es el Padre, les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les mando es esto: que se amen los unos a los otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que esta cita bíblica sea como un alimento de cada día de ustedes. Ámense los unos a los otros como Dios los sea amado y Cristo nos amó hasta morir en la cruz. Hasta ahí se ama a su esposa y se ama a su esposa. Hoy vamos a asistir al compromiso público y formal por el que dos personas inician un proyecto vida común. Dos personas que se aman por encima de todo, no ocultan sus sentimientos y así lo manifiestan públicamente, con sinceridad y con amor de nosotros hoy somos testigos. Por eso, celebrando los momentos más grandes de la vida de los novios, para dar conocimiento a lo valioso y bello del amor, agregar con estas palabras nuestros mejores deseos, uniéndonos así a Miguel y Gabriel en su felicidad matrimonial. En cada uno de nosotros se nos ha dado la vida individual, por lo tanto debemos aprender a vivir juntos. Se nos ha dado amor por medio de la familia y también por nuestros amigos. Aprendemos a amar cuando somos amados, aprendiendo así a amar a nuestra pareja y a vivir juntos, siendo esto uno de los retos más grandes de la vida, como lo es compartir metas dentro de la vida matrimonial. El camino no es fácil, pero de la mano de nuestro buen Señor Jesucristo, todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Miguel y Gabriela, si un día sienten que los problemas los ahogan y sienten que la separación es la única solución, antes de tomar una decisión, recuerden este momento de felicidad y con mucha humildad doblen sus rodillas ante Dios y pídanle por paciencia y sabiduría para poder llevar a su familia a un encuentro con él. Vamos a proceder a la arena. Esos granitos de arena
Esta arena que contienen estos recipientes representan el tiempo, los años, representan los segundos, los minutos. Todo el tiempo que compartirán juntos, que compartirán para toda la vida. La arena blanca simboliza la pureza en la que debe vivir el matrimonio. Esa pureza de cara a Dios. Sí, sí, sí. La arena morada que simboliza la esperanza que debemos de mantener siempre aquel que dio la vida por nosotros. Y nuestra mirada siempre fija a Él. Nuestra mirada siempre fija al cielo. Que al unir esta arena, unamos nuestros proyectos de vida. Ustedes unan. Ustedes unan todo su esfuerzo. Sí. Hace que se llene. Sí. Ahí está, ahí está. Con la arena ustedes unen sus proyectos de vida, unen su amor. Es como un símbolo. Deberían de guardar esto, ponerlo en la cabecera de su cama o en el buró, donde gusten. Y siempre lo recuerden como lo es. Ahora, si gustan, se ponen de frente. ¿Van a tener arras o no? ¿Solo anillos? Solo anillos. ¿Quién destapa los anillos? ¿Usted? ¿Quién? Sí. Estos anillos no tienen ni principio ni fin. Ellos expresan la naturaleza del amor real. Ellos representan el amor y la confianza que Miguel García y Gabriela Vázquez promesan el uno al otro este día. Miguel, por favor, tomas el anillo que le vas a poner ahí. Y cuando se lo vas poniendo así suave y lento, vas repitiendo lo que yo te digo. ¿Con este anillo? ¿Con este anillo? Yo, Miguel. Yo, Miguel. Te elijo a ti, Gabriela, para ser mi legítima esposa. Desde este día en adelante, prometo amarte, honrarte, respetarte, apoyarte, serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, para compartir amor, contigo sin interrupción hasta que la muerte nos separe. Ahora usted toma el anillo, por favor. Se lo va poniendo despacio también y dice, con este anillo yo, Gabriela. Con este anillo yo, Gabriela. Te elijo a ti, Miguel. Te elijo a ti, Miguel. Para ser mi legítimo esposo. Para ser mi legítimo esposo. Desde este día en adelante. Desde este día en adelante. Prometo amarte. Prometo amarte. Honrarte. Honrarte. Respetarte. Respetarte. Apoyarte. Apoyarte. Ser fiel, en lo próspero y en lo adverso, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, en la salud y en la enfermedad, para compartir mi amor y mi vida, para compartir mi amor y mi vida, contigo, sin interrupción, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Miguel y Gabriela han intercambiado votos y anillos, quedando declaradas sus intenciones y promesas ante la sociedad. Con gran honor y privilegio, y con la autoridad otorgada a mí por el Estado de Colorado, los declaro
marido y mujer. Pueden besarse. Que se besen otra vez, dice, para sacarlo bien. Ahorita no. Bueno, pues muchas felicidades. Y los testigos, si gustan portar los testigos para firmar. What did she say? No. You're chicken, that's why. You can what you said. Get this in camera, I'm sending his blood away. So they'll do them apart, okay? I got that. Fix your tie, Damien. You just shortcutted two people. Here. Here. Here.
I still need to hug Gabby.